El mismo directo. ¡Queremos un puente! Como vecinos, venimos reclamando de manera urgente la habilitación de un puente. Todos los que estamos de acá somos vecinos. Yo vivo al frente, el día de hoy en mi condición de vecino, de usuario de esta vía, los cuales nosotros pagamos el peaje y desafortunadamente somos los únicos que pagamos. Los de Ancón, Santa Rosa, Puente Piedra, somos los únicos que pagamos peaje a rutas de Lima, en este caso a Brookfield. Y para este lado de Lima Norte absolutamente no tenemos nada. Un puente es de manera rápida, es justo, porque ya van más de 30 muertos aquí. Hace unos días atrás una vecina ha fallecido exactamente en este lugar y las autoridades no hacen nada. Yo hago un llamado de manera urgente, por favor, no queremos más muertes aquí en la Panamericana Norte, no queremos más muertes aquí en el kilómetro 39. Es injusto que las autoridades no tomen en cuenta la necesidad del pueblo, no permitamos que haya más muertos. No estamos pidiendo nada que no sea con justicia, estamos pidiendo que Rutas de Lima asuma su compromiso, en este caso Brookfield, la Municipalidad de Lima, asuman su compromiso de darle seguridad a todos los vecinos para que de manera ordenada puedan cruzar esta vía. Mira, es injusto, miren por acá, por favor. ¿Cómo es posible que la concesionaria arbitrariamente haya dejado este pase? Miren, lo que están haciendo con este pase es incitar para que la gente pase por aquí. Este pase lo han dejado de manera adrede para que puedan pasar. Miren cómo está pasando el niño para la escuela. Ellos están generando un caos, están provocando que la gente use este pase. Y después hay mucho accidente. Aquí tenemos un parque que ha sido construido también por la Municipalidad de Lima, incluso un cementerio, y los vecinos tienen que cruzar por esta zona de manera masiva. Claro, nosotros tenemos como alcalde, ya vamos a hacer un reclamo de manera rápido, urgente, primero a la Municipalidad de Lima por haber habilitado un cementerio, la cual no tiene acceso. Segundo, le vamos a decir que también hay un parque zonal que es un elefante blanco que no funciona porque ningún vecino puede cruzar. Además tenemos casi cada día mucha gente que cruza en el penal todos los días. Y tenemos mucha gente transitando de un lugar a otro. Hay dos colegios. Al frente tenemos un colegio enorme. Y aquí tenemos. Acá tenemos uno, tenemos uno más abajo. Y el de Rosales, y entre otros. Y este lugar se torna cada día mucho más difícil. Entonces, consideramos que el alcalde de Lima tiene que darle una solución. Nosotros, como municipalidad, en el caso de Ancón, poco podemos hacer sobre una vía concesionada. Por eso le pedimos de manera urgente, por favor, al señor alcalde de Lima, tome una acción rápida referente a este puente, a este lugar en el kilómetro 39 de la Panamericana Norte.